yo voy a desafiar a mi hermana. ¿A qué me vas a desafiar? A jugar construcciones de noob hasta el nivel dios. Y yo acepto el desafío. Nosotros vamos a empezar con un volcán de noob. Entonces él va a empezar a hacer... No me está gustando ¿Es tanto. ¿Es este el volcán? ¿Ya terminó? ¿En serio? Bueno, él está construyendo una casa adentro. Está más o menos esa casa, ¿no? No me gustó tanto. Hasta a él no le gustó. Va a explotar todo y él va a empezar a hacer una construcción nueva. Me está gustando. Lava. Es magma lo que quiero decir. Concreto. ¡Wow! Está genial. Está igual a una montaña de verdad. Más o menos, ¿eh? Ah, lleno de lava adentro. Genial. Me gustó. Una escalera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Un tobogán? ¿Dos toboganes? ¡Wow! Agua no. Querido, el volcán no tiene agua. El volcán tiene lava. Mi nota va a ser un 6. ¡Qué exagerada! Este volcán se quedó genial para un noob. La verdad, yo daría una nota mejor. Pero esta fue la primera construcción. Sin dudas, el volcán 2 va a ser mucho mejor. Pero ahora vamos a ver otra construcción. La de Noob de West Magma. Ok, mira, mi querido Magma. Puede hasta estar dentro del Guess. Pero no es de esta manera que es el Guess. Ahora está pareciendo que tú copiaste la cara de una persona, ¿verdad? No me está gustando esta cara de Guess. Está más o menos, ¿eh? Genial, entonces voy a dar un 5.5. Realmente ese Guess de ahí no quedó muy bien. Antes de ver la construcción de Guess de Pro, vamos a ver a Noob lleno de TNT. Primero, TNT es roja. Segundo, TNT no es naranja. Y está lleno de madera adentro. Está más o menos, ¿eh? No está nada parecido con una TNT, pero todo bien. Bueno, no me está gustando tanto. ¿Será que él puede entender que TNT no es naranja? Es roja. Mira, está quedando bonita para una casa de Noob. Como él siempre fue. Fuego no es naranja. Bueno, pero me gustó. Yo voy a dar un 5.9. De hecho, los colores de esta TNT están medio extrañas, de verdad. Pero como es de un noob, creo que es justo que el volcán gane. Ahora vamos a ver estas construcciones en la versión pro. Vamos a ver quién es el que gana en esta, ¿sí? Lleno de montañas, me está gustando. Lava alrededor. Ok, eso está bien, ¿verdad? Por lo menos creo que no tendrá noob acumulado. Pues no quedó tan genial. Quiero ver cómo va a quedar esta de pro. No, no, es lo que estoy pensando. No puedo creer. No creo. Él hizo un dragón. No, ¿en serio? Escupiendo fuego. Parece un dragón eso de ahí. Estoy adorando. A mi parecer está quedando muy bien. Lleno de lava. Ay, no. Él no hizo un tobogán. No. Yo ya dije que voy a descontar puntos. Yo ya dije que eso no funciona. Más agua. No. Yo voy a descontar puntos. Desconté, pero me gustó. Solo no me gustó esa cosa del agua. Quedó genial. Bueno, yo iba a dar un 8, pero te voy a dar un 7.5. Solo por culpa del agua. No me gusta el agua. Ahora Guess Pro. Ya está pareciendo que va a quedar más o menos igual, ¿verdad? Está pareciendo igual ya. Ya me está gustando. Está lleno de detalles, esas cosas. Pero es rápido. Bien rápido. Está igualito. Ah, no. Ya sé cuál nota voy a dar. Ya está aquí. Está todo igual. Menos por dentro. Porque no sé cómo es por dentro. Pero amigo, está de suerte este pro. Y además hay la de hacker y la de dios. Si estas de aquí ya están buenas, quiero ver las próximas. Mira, me gustó. Voy a darte un 8. 8.1. Este Guess, el tipo solo lo copió del original. Para mí no tiene sentido, la verdad. Pero ellos quieren saber la construcción a la que voy a dar nota 10. Los muñecos Problems. Este regalo es lo mejor que un niño puede tener. Yo me divierto mucho con ellos, amigo. Ellos van a estar disponibles en las mayores tiendas de juguetes de Brasil. Pero ahora vamos a ver la TNT de Pro. Por lo menos ya es roja, ¿no? Bueno, me está gustando el formato. ¿No va a tener ningún vidrio? Ah, bueno, tiene vidrio. Me gusta ese piso. Creo que voy a usar en mi casa. Yo creo que él está construyendo muy bien para ser un pro. Yo creo. ¡Fue! ¡Listo! ¡Me gustó! Está igualito a una TNT. Yo voy a dar la nota de... 8. Voy a dar la nota de 8. La casa de TNT ganó esta vez. El volcán tiene uno y ella tiene uno.
1. Ahora vamos a ver la de Volcán de Hacker. Y él ya está construyendo. ¡Wow! Él hizo una isla gigantesca, ¿verdad? Me está gustando. ¿Por qué él va a poner arbustos dentro? ¡Lava eso! Yo creo que él no va a poner agua, ¿verdad? Él no es burro para poner agua, ¿verdad? Él puso una isla con volcán y dinosaurios. No, no, ya voy a dar una nota grande, ¿verdad? Me está gustando. ¡Mira para esta lava! ¡Mira para eso! ¡Yo amé! No, no, ya voy a dar una nota alta. Si es que él no pone agua, claro. Cubrió todo con magma. Me gustó, me está gustando. Yo dije que descontaría si ponían agua. Yo dije, esto no es un parque de diversiones. Bueno, si pones agua, voy a descontar puntos. Yo dije, bueno, sacando eso. Listo, 8,9. Yo dije que no era para poner agua. Ahora el guest hacker. Ok, está bien. El guest está blanco, ¿no? Este guest está extraño. ¿Gris? Él no es gris. Está extraño esto, mi querido. El guest no es gris. Solo para avisarte, creo que tú vas a necesitar cambiar. No, no, él no está pintando de esta manera. Es un hacker de verdad. Está quedando muy lindo. No, esto está pareciendo que es en la vida real. No, no, voy a dar una nota muy alta de esta manera. Estoy amando. Bueno, amigo, amé este guest. A ver cómo sigue ahí. Un portal del Nether, una mesa para el hacker. Por fuera ya está lindo, por dentro también. Voy a dar una nota 9,8, porque creo que no combinó mucho con la parte de afuera, ¿sabes? Yo iba a dar un 9,9 o casi 10. Ahora es la casa TNT Hacker. Está pareciendo aquel tipo de TNT redonda. ¿Qué peligro vende? Son todas descompuestas, ¿verdad? Sin descuento, amigo. Me está gustando. Mira, está escrito TNT como siempre. Pero mira alrededor. Yo creo que no está cuadrada. Es mejor que no esté tan cuadrada como Minecraft, es verdad. Pero mira, ¿qué es eso? ¿Una TV para ver videos? ¿Eh? ¡Cronómetro! Me gustó eso. ¿Vas a hacer el interior para qué? Si él sabe que va a explotar todo. ¿Para qué poner tu foto? ¿Para qué? Pero me gustó. No me gustó la parte de adentro. Bueno, yo sabía que él iba a explotar. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no lo creo! ¡Ay, no puedo creer! 5, 4, 3, 2, 1. Yo no puedo creer que él destruyó el cronómetro. ¡Yo amé! Voy a dar 9,9. La casa de TNT venció esta ronda. Vamos a ver las próximas. Y la última fase que vale 2 puntos. Ok, ahora está pareciendo más un castillo. Aquel castillo de ruinas. Esta puerta es de castillo. ¡Claro! Es de un dios porque va a haber un castillo. ¡Mira! ¡Un dragón! Si ya está bien así, quiero ver las alas. ¡Me gustan las alas! ¡No, no, no! Están muy realistas. ¡Mira eso! ¡Está lindo! ¡Otro dragón! Me gustó porque tiene lila. Me gustó. Es muy colorido. Lleno de lava. ¡Mira! Está de suerte. Ah, no. Yo dije que iba a descontar puntos. Yo iba a darte una excelente nota. Voy a sacar un puntito tuyo. Agua. Es para poner lava. Uno más. Uno más. Voy a descontar uno más. No puedo creer que ustedes, dioses, no piensen que no hay agua en eso. Bueno, yo iba a darte un 10. Pero ya que pusiste agua 3 veces agua, yo voy a darte 9,7. Ahora el guest de Dios. Vamos ya. El guest no es así redondo, ¿verdad? Guest es cuadrado. Cuadrado. Yo creo que voy a tener que descontar puntos por eso. Está quedando genial. Me gusta, ¿eh? Gris. Gris no es el color de Guess. No, tienes que cambiar a blanco. ¿Por qué tú pusiste gris? Siendo que ibas a poner blanco. ¿Para qué? Bueno, no entiendo muy bien de estos dioses, hackers. Sí, vamos ya, ¿ok? Bueno, me está gustando la parte de adentro. Está genial, se está pareciendo el Nether. Oh, wow, mira. Es un Guess, tiene sentido. ¿Pero qué es lo que va a hacer él ahora? ¿Quién es ese? Yo no puedo creer que él va a pintar. No, no, no. Ahora voy a dar una nota más alta. Estoy amando. Amando.
Yo sé que Guess es blanco, ¿verdad? No. Está muy bonito. Yo adoro el lila oscuro, negro, esas cosas. Él está de suerte. Y aquí ya está la nota en mi mente. Yo sé que él no terminó, pero voy a dar la nota. 10. Va a ser 10. Mira esos ojos. Mira esa boca. Y no, él todavía va a construir el interior. Es 10. Sin dudas, es 10. Y ahora va a ser la de Dios construyendo una casa de TNT. Entonces vamos allá, ¿verdad? Va a ser igual a la de Hacker. Y está menor, ¿verdad? Mucho menor, porque la del Hacker estaba así. Estaba mayor, ¿verdad? Bueno, genial. Hizo algunos detalles que me gustó. ¿Pero será que va a haber algún cronómetro igual al del Hacker? Parece un cronómetro eso. ¿Qué es eso? ¿Es para activar la bomba? ¿Para qué va a construir el interior? Si tú sabes que vas a colocar lleno de TNT dentro, va a explotar todo. Mira, TNT, ¿vas a poner TNT adentro para qué? También va a explotar todo. No los entiendo a ustedes. Mira, yo voy a dar un 9,5. 9.5. Y el Guess ganó esta ronda. A mí me gustó. Entonces el placar quedó 2 puntos para Guess, 2 puntos para la casa de TNT y 1 punto para el volcán. Acuérdense que hay 3 videos por día. 10 horas de Minecraft, 2 horas de Roblox y 6 horas React. Entonces eso, chao.